Thank you. Un nivel de ansiedad enorme. Se le debe estar acumulando las angustias de ayer y de anteayer a Fabricio, que en estos momentos es peligroso. Contrapié, 40-15. Es buena la pelota, me parece. Es un manotazo de Kukushkin, sí. Pero parece que la pelota fue, diría, más del lado de adentro que de afuera tocando la línea. Sí, 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 tiene su cierto margen el tiro. No, fue buena, pero muy, por muy poco. Estaba bien pedida. Doble match point. ¿Cómo hacer para sacarse de la cabeza toda la angustia del día a Wawrinka, no? Y no ya estar pensando en un festejo, liberador, que a veces se pierde. Leis a la 3 sería la solución. No, un ace al otro lado. Bueno, hay quinto punto, tenemos a Federer. Es una muy buena forma de encarar el mediodía del domingo, debo decirte, ¿eh? Por supuesto, sí. Y no hemos tenido un festejo más elocuente que este. Ningún triunfo de Kazajistán fue celebrado como este de Wawrinka. Y entonces ahora sí, por primera vez en la historia del Grupo Mundial, tres de los cuatro cuartos de final van a quinto punto. Nunca antes había pasado que fuera tan equilibrado todo. Es todo un detalle y al mismo tiempo ahí está el festejo y cómo se libera Wawrinka después de un fin de semana que venía muy para atrás para él y en consecuencia para Suiza. Le da la posibilidad a Roger Federer de cumplir el camino lógico, y esto es Suiza ganando de local. Todavía falta, pero lo veremos. Vamos a